Es el colmo, Tito. ¡Qué terrible! ¡Traer al mundo hijos sin planificarlo! Ay, pero ese niñito es tan lindo. Se parece a Tito. Ya, por favor. Dejen de meter su cuchara, ¿ya? En este momento sus opiniones no importan. Amorcito, te juro que no tenía ni idea. ¿Qué te queda? Por favor, ¿podemos hablar en privado? Está bien. Tú también, hijita. Y, por favor, ¿ustedes pueden meterse al cuarto, ya? Para no estar espiando conversaciones ajenas. Oye, ¿qué nos crees? ¿Por qué nos tomas, Tito? ¿Cuándo hacemos eso? Nosotras siempre somos qué muy... barbaridad. No nos metemos en la vida de somos nadie. Discretos. ¿Qué le pasa al Tito, por Dios? Escúcheme, yo le juro por lo más sagrado. O sea, por ustedes y por mi compadre, que yo no sabía nada. Tito, estamos hablando de un niño, de una vida. Sí, ya lo sé. Mamá, pero ¿por qué el enojo? Sí, con nosotras pasó exactamente igual y Tito se ha comportado recontra bien. ¿Estás diciendo que no estás molesta? No, no, hasta hace 5 minutos estaba molesta, pero no sé, de repente sí me gusta la idea de tener un hermanito. Gracias, hijita. No, no están entendiendo mi punto. ¿Qué? Tito, yo entiendo que una vez te hayas podido equivocar, se te pasó, sucedió, ok. ¿Ya? ¿Pero dos? Además, ya no eras un adolescente. Esa mujer ha quedado embarazada hace poco, Tito. Sí, Tito, ya está bastante grande como para estar cometiendo esas imprudencias. Sí, 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 ya sé, pero yo le juro, nunca más lo he vuelto a hacer. ¿Y qué piensas hacer con esta criatura? Oye, baja el volumen que me van a escuchar. Ay, es que me gana. Escuchen, lo voy a decir bien fuerte para que me oigan todas, ¿ya? Yo voy a hacer lo que corresponde. Yo lo voy a reconocer y le voy a dar mi cariño. ¡No te queda otra! ¡Date la voz! ¡Ya cállate, Tere! Tito, no se trata solamente de que le des tu apellido y tu cariño. Ese niño necesita un montón de cosas. Necesita colegio, ropa, manutención. ¿No crees que no lo he pensado? ¿Y? ¿De dónde vas a sacar? Si a las justas podemos pagar el colegio de Maripaz y ahorita se viene a la universidad. Yo puedo traer mi año sabático e irme de mochilera con mis amigas por toda Sudamérica. No hay forma. Confíen en mí, ¿ya? Confíen en mí. Yo voy a trabajar el doble, el triple. Voy a salir a manejar de noche, voy a vender cositas, no sé, lo que sea. Pero yo les juro que a ustedes no les va a faltar nada, ni a Titito. Y cuando yo pueda trabajar, te apoyaré. Gracias, hijita, eres la mejor. Te quiero tanto. Amorcito, ¿me crees? Ya, pero júrame que no va a aparecer otro hijo. Por favor, júramelo, Tito. Mi amor, te juro que no hay ni uno más. Ya estoy. ¡Ay, qué pasó! ¡Temblor! Ay, ¿qué pasa, amiga? Estábamos de pasada. Estaba limpiando. ¿Te apareció otro calato? Tú sí que eres bravo, compadre. Donde pones el ojo, pones la bala. No sabía que tenía ese talento hasta hoy. O sea que este chivolo es de cuando éramos pitucos. Claro, pero igual queríamos celebrar lejos de la mansión de Doña Francesca como para pisar tierra. Y por eso nos fuimos a Gallardo. Claro. En esa época éramos los solteros más codiciados de la ciudad. Así es, hermano. Nuestras juergas incluían cena, desayuno, almuerzo, cena y otra vez desayuno. Y tuvimos más choques y fugas que combi pirata en la Panamericana. ¿No será que ahora me van a aparecer mis calatos a mí también, compadre? Mejor toca madera, ¿ya? Toca sí, madera. Sí, sí, sí. Compadre, si te aparecen otros calatos por ahí? ¿Ah? No creo haber sido tan irresponsable. ¿O sí? ¡Qué frío, por Dios! Bueno, me alegro un poquito. Eso es. No puede ser. De verdad que no puede ser. No, ahora no. Por Dios, qué mala suerte. Tengo que preparar algún plan que me saque de esta situación tan miserable. Si Jean Baldín pudo, yo también puedo. Claro que sí puedes, Xavi. ¡Vamos para adelante, campeón! ¿Ah?
Ajá, que pica. Y... ¡Ah, una araña! ¡Una araña! ¡Ah! ¡Sal de aquí, bicho! ¡Sal de aquí, bicho! ¡Ah! Tú mismo. ¿Joel no va a desayunar? Está en su cuarto haciéndose el enfermo. Tengo que reconocer que está bien metido en el papel, ¿ah? Por un momento pensé que lo había visto pálido. Sí, yo también cuando me desperté en la noche lo escuché estornudar. Entonces sí está mal. Nada de eso, don Gil, es un vivazo. Yo, dale, tranquilo. Sí, dame el guito. ¿Tamal? Sí. Ay, gracias. Hola, papá. ¡Uy! ¿Es el mismo número que te llamó antes? No, ese lo bloqueé. ¡Contesta! Lo voy a poner en altavoz. ¿Quién es?